Pues como pueden observar, amigos, preparar gringas realmente es una cosa bien pero bien sencilla. Lo primero que van a hacer es picar un poquito de esta fruta tan sabrosa. La van a pasar a una plancha, a una sartén, a un comal. Si lo van a preparar en el changarro, en su casa, pues vean qué sencillo. Aquí vamos a tener que tener la carne ya rebanadita, o si la hicieron en su casa, pues picadita. Y no es más que darle unas vueltitas para que se cosa bien de manera uniforme. Si es necesario, pues le aventamos un poquito de aceitito, de mantequita, lo que a ustedes les guste más. Y le seguimos moviendo para que nuestra carne y nuestra piña se sigan cociendo. Ahora sí que pues al gusto. Mira nada más que sabrosura, ¡ulala, chulada! Ya que tenemos nuestra piña y nuestra carne bien cociditas, no nos queda más que ponerle el queso. El queso de su preferencia, pueden usar manchego, mozzarella, asadero, tal vez podrían probar con él. En este caso yo estoy usando un queso Oaxaca, muy rico por cierto. Ya que le pusieron el queso, le aventamos encima la tortilla de harina, le damos la vuelta para que se empiece a dorar por la parte de abajo y otra capa de queso por la parte de arriba. Y nuevamente una tortilla de harina. Ya en este punto lo único que tenemos que hacer es esperar a que se funda nuestro queso y a que se doren nuestras tortillas, ya que la piña y la carne pues ya están bien cocidas. Thank you.